por un pan. Entonces, no, mil veces la tortilla que el pan. ¿Sí? Entonces, este grupo de los cereales están ahí para que los identifiquen, no para que se los coman, ¿eh? Es para que veamos a qué grupo pertenece. Ok, si se fijan, aquí también está la papa. La papa es un tubérculo, pero por su cantidad de almidón que tiene, se considera como que tiene muchos hidratos de carbono simples. Entonces, mucha gente dice, sí, sí como verduritas y como papa. No, papa, acuérdense que va a equivaler como si se comieran una tortilla. ¿Cuánto equivale una ración? Por ejemplo, una papita cambray, la mitad de la papa cambray es equivalente a un cereal. Es como si yo me comiera una tortilla. Entonces, mil veces comerme una tortilla que una papita. Entonces, imagínense cuando nos comemos mucha cantidad de papa. Pasa lo mismo con el arroz. Yo, la verdad, yo no lo recomiendo que consuman arroz. ¿Por qué? Porque también es el alimento número dos que aumenta mi índice glucémico, ¿sí? Que tiene el índice glucémico más elevado. O sea, que me sube la glucosa más rápido. Oiga, y aunque sea cocinito en agua, sí, aunque sea natural en agua, de preferencia yo no se lo recomiendo. El grupo rojo, que es el grupo de las proteínas. El grupo de las proteínas se divide a su vez en dos, proteína animal y proteína vegetal. Proteína animal, pues obviamente, como ya su nombre lo dice, toda la carnita como pollo, pescado, ¿qué más? Res, cerdo, huevo, leche, etc. Aquí se van a dividir en proteína animal y la vegetal, más o menos. Leguminosas, ¿sí? Frijolitos, habas, lentejas, garbanzo, chícharo o alubia. Estas son las proteínas vegetales. Aunque también tienen un poquito de carbohidratos, se consideran más con un poquito más de proteína vegetal, ¿sí? Si se fijan aquí en la parte de hasta abajo dice combina. ¿Ya vieron? Sí. ¿Qué voy a combinar? Se entiende que un cereal y una leguminosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo combino estos dos grupos de alimentos, ¿qué creen que pasa? Pasa que se hace una proteína de excelentísima calidad, como si fuera de carne, ¿sí? Por ejemplo, si yo combino una tortilla con frijoles, con un taquito de frijoles, estoy comiéndome como un bistecito de pollo o carne de res, en cuanto a las proteínas, ¿sí? Entonces no hay pretexto. Mucha gente me podrá decir, es que yo no tengo dinero para hacer mi dieta, y yo no puedo comprar carne, entonces yo no puedo hacer eso. ¿Sí podemos? Si sabemos combinar los alimentos adecuadamente. Sí, tampoco me voy a comer 10 sacos de frijoles. No se trata de eso, ni los frijoles van a tener manteca. Que yo sé que saben más rico, ¿sí? Pero lo ideal es todo natural. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya no les quedó uno de alimentación? ¿Alguien faltó? ¿O me los traje justos? No, porque yo. Préstame. Mira, ahí les va. Las características para saber que estoy en una alimentación correcta. ¿Cómo debe de ser mi alimentación? Completa. ¿Qué quiere decir que sea completa? Que tenga de todo el grupo del plato del bien comer. Ahora, no que tenga todo, todo el tiempo, o sea, desayuno, comida y cena, de todo, no. Sí, lo vamos a equilibrar. Equilibrar significa que vamos a así contabilizar las calorías y se distribuye bien durante todo el día. ¿Sale? Inocua, ¿qué quiere decir inocua? Libre de gérmenes. Hay que lavar muy bien frutas y verduras, cocinar bien la carne, hay que evitar porque luego vienen muchas diarreas, infecciones. Suficiente, pues obviamente suficiente para mi peso, mi estatura, mi diagnóstico, mi edad, ¿sí? Porque no va a comer lo mismo un niño que un adulto mayor o que una mujer embarazada. Variada, pues no porque me guste mucho la manzana o la sandía, voy a comer siempre la misma fruta. Hay que procurar comer de todo, porque todo tiene nutrientes diferentes. ¿Vale? Adecuada, pues bueno, eso ya depende de la zona geográfica, de la región, sus gustos y economía. Muy bien, entonces, me voy a estacionar un poquito aquí. ¿Cómo podemos hacer? Ya les dije las características, ¿no? Completo, equilibrado, bla, bla, bla. Con esas características, ¿cómo puedo hacer yo un tiempo de comida saludable? ¿Sí?
sin irnos tampoco a ningún extremo. Supongamos, yo les voy a dar ejemplo de un desayuno y ustedes me van a decir uno de la comida y cena. ¿Vale? Fíjense, desayuno puede ser dos huevitos estrellados con dos tortillitas abajo, le ponemos salsita arriba. Podemos a un ladito ponerle normalitos, jitomate, un cafecito bien rico y listo. ¿Está rico el desayuno? ¿Completo? Sí. ¿Qué le falta? ¿O está todo bien? La proteína. ¿Punto? ¿Qué más? Cereal. ¿Ya están las tortillas? La verdura. La verdura está ya la leguminosas. Otro punto, pero ahí les va. Digamos que así va a ser un día de alguien, ¿sí? Yo creo por lo regular les recomiendo que las frutas las dejen como colaciones entre cada comida o en ayuno. ¿Por qué? Porque la fruta se tiene que comer con la pancita vacía, ¿sí? Para absorber mejor sus nutrientes. ¿Y qué pasa cuando nos comemos una fruta después de comer? En realidad, no es que nos haga daño ni que sea algo malo. ¿Qué pasa cuando una fruta se echa a perder? Se fermenta. Entonces, cuando nosotros nos comemos la fruta, empezamos a distendernos porque se fermenta la fruta. Entonces, nos distendemos un poquito más. Entonces, yo les recomiendo fruta entre comidas o en ayuno. Entonces, por eso no mencioné la fruta del desayuno, porque la vamos a dejar como colación matutina. Ahora, ustedes me van a decir la cena. ¿O quién me dice el ejemplo de una comida? Ay, no todos. Un plato de verduras, o sea, como sopa, tu carne, que la puedes hacer con un tomatito. ¿Qué tipo de carne? Un ejemplo. Por ejemplo, puede ser pollo, de preferencia blanca, porque luego, por ejemplo, la res te da problemas en los articulados. Un pollito, también puede ser con una tortilla nada más, o un elotito mejor en lugar de tortilla. Y bueno, porque está muy bien. Y la fruta en lata, igual. ¿Qué faltó? ¿El pescado? No. Es que es una u otra. Ahí yo sí le metería frijolitos para que ¿sí? O pueden dejarlos en la noche. Digo, a mí me gusta más los frijoles en la comida, pero puede ser a la vez que ustedes quieran. Sí, puede ser a lo mejor pollito a la plancha con sus frijolitos y verduras. Falta un cereal de. No, la luminosa. Falta la leguminosa. Puede ser a la. ¿Cómo se llama la chiquitita? ¿Lentejas? ¿O los frijoles también? Sí, cualquier leguminosa. Garbanzo. Garbanzo, chícharo, alubia, lo que quieran. ¿Vale? Y la cena, dijimos que otra fruta como colación vespertina. Y la cena, ¿qué pudiera ser? ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, yo les doy ejemplo, como todo. Pudiera cenar dos taquitos de panela y les vamos a poner aguacatito, lechuga, una salsita mal tajada. ¿Listo? La panela está en las proteínas, la tortillita está en los cereales, le puse verdurita con la salsita martajada, el aguacate, ¿qué es? Una fruta que también tiene grasita. Bien, muy bien. En realidad se considera como una fruta porque tiene semilla, pero en nutrición la vamos a clasificar como una grasa, porque es rica en grasas vegetales, se recomienda mucho. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Participen más, ¿eh? ¿No han despertado? Hay premios, ¿eh? Participan. Que participan. O sea, que para cada alimento tenemos que combinar las tres. Verduras, cereales, y los tres deben dar en cada desayuno, comida o cena. Así. Un decirlo, en la comida, una agüita de fruta, no. De preferencia no, porque la fruta, como son muy poquitas cantidades de fruta lo que se recomienda, porque al final es fruta, es azúcar, ¿sí? Yo les recomiendo todos dos raciones, ¿por qué no más o por qué no menos? Porque ya toda la comida, tanto sea la carne, los cereales, los frijoles, todo, al final al digerirse se convierte, ¿cuál es nuestro alimento en realidad? Es la glucosa, que esa es la gasolina directamente que se va al cerebro, al corazón, a todos lados. ¿Sí? Así funcionamos, como la gasolina en los carros, la glucosa en nosotros.
Entonces todo se digiere y se transforma en glucosa. Entonces la fruta al final es fructosa, es azúcar, ¿sí? Entonces no necesitamos más de dos porque ya tenemos la glucosa de todos los demás alimentos. Si se fijan en el plato de bien comer, no vienen azúcares, ¿sí? Porque ya están dentro de... Los y hay seis. Quienes no perdonan su coquita, su panecito dulce o algo dulce después de comer. ¿Sí? ¿Eso por qué se genera? Porque a veces tardamos mucho, perdón, no comemos despacio, comemos muy rápido y no le damos chance al cerebro de decir, ay, ya estoy saciada, ya llegó la glucosa al cerebro. Díganme, ¿sí? ¿El agua puede ser de tamarindo, de Jamaica, de avena? Ay, sin azúcar. No, ay, ahorita no. O sea, al final, ustedes van a elegir lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo que la fruta siempre se coma entera, ¿sí? Ah, sí. Pero la jamaica no es fruta. Pero no, no. El tamarindo es fruta. Entonces, todas las frutas de preferencia enteras. Aguas, si ya quiero hacer de sabor, si de Jamaica, el limón puede ser, que aunque sea una fruta, se necesitaría con mucha cantidad para hacer, digamos, algo importante, ¿no? Entonces, Jamaica, que es una flor, alfalfa, puede ser de chía, o sea, pepino con chía y limón, ¿sí? ¿Qué otra? Hierbabuena, con limón, pepino. Una vez una tía me hizo agua de calabacita cruda. Y vean qué rico. Sí, sabe rico. Calabacita con limón y chía, muy rico. Entonces, yo les recomiendo que aguas frescas y calabacita. Claro que si estoy en una transición de cuidarme y estoy tomando coca todos los días y ya le quiero cambiar a un agua de fruta, bueno, para hacer una transición está bien, ¿sí? Pero poco a poco acuérdense que, si la, no, y aparte me le agregan azúcar, que es lo peor, ¿sí? Ya tiene azúcar de la fruta, que es la fructosa, y aparte le agregan azúcar al agua. Entonces, de preferencia no, agua natural, ¿sí? ¿Puedo tomar café? Sí, ¿se recomienda? Sí, yo lo recomiendo porque a mí me gusta, pero no se hace daño, no. Depende también de la sensibilidad de cada uno de ustedes, si les altera o no, y si les gusta, también puede ser descafeinado. Pero que sea, ojo, café y café de cafetera, no café soluble, porque ese café soluble ya viene como con más aditivos, conservadores, sodio. No sé si les ha pasado que han probado los del 7 o los del Oxxo, que salen así con taquicardia, porque tienen más aditivos, entonces de preferencia... Yo tengo mucho azúcar. ¿El de grano? Una pregunta, yo tomo, es una tacita de jugo de limón en una botella de litro y medio de agua sin azúcar. Yo esa me la tomo en el día. ¿Está bien o no? Sí, sin problema. Sin azúcar, o sea, sí solita me la tomo. Sí, he escuchado últimamente muchos beneficios del agua tibiecita con medio limoncito o un limón entero en ayuno. Y también les ayuda mucho como a neutralizar el pH, tiene muchos beneficios. Yo me inflé bastante porque un doctor me dio dexametasona para un dolor de mi columna. Uh-huh. Y me inflé bastante. Y un doctor me dijo que tomara eso y sí me bajó el hinchado. Sí me lo ha estado bajando. Pero todo el día me lo estoy tomando en todo el día. Y sobre todo evitar el tema de los embutidos, enlatados, todo sí. Lo que sea como empaquetado, parece que eso tiene muchísimo conservador. Sí. Y eso hace que retengamos muchos líquidos, nos aumente la presión, nos dañe el riñón, nos hace un montón de cosas. Cinco maneras o cinco formas de mantenerme saludable, pues la primera, obviamente, y la más importante de todos, y no es que estemos en clase de nutrición, pero de verdad es la alimentación. ¿Cómo? ¿Cómo estoy? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me cuido? ¿Sí? Al final, de verdad, yo les pido, ustedes analicen un día cómo es su alimentación y procuren hacer el esfuerzo, porque está difícil, ¿eh? Hoy en día, hacer el esfuerzo de no consumir nada empaquetado. Y vean qué difícil es. Pero, para hacernos un sándwich de pan, tiene conservadores, ¿no? ¿Qué no? Es un taquito ¿de qué? De panela, ok, pero que sea panela más como... artesanal, más casera. Yo ahí sí no recomiendo tanto las del mercado y eso, porque son muy saladas, tienen muchos conservadores. Entonces, una recomendación cada un mes o 10 días, entre menos industrializados mejor. Consumir, agua natural, ¿cuánto debo de consumir? Acá hay una sillita, señora, pásese.
Gracias. Dos litros con permiso. De agua al día. Sí, que se no pasa nada. Sí. Ay, perdón. No se preocupe. 2 litros. Sí, hay una fórmula específica para saber exactamente lo que peso primero, pero más o menos todo es lo mismo. 2 litros de agua natural. No cuenta que el caldito, el café, el agua de agua natural simple, 2 litros. 3, actividad física. Obviamente para mí esta sería la número 2. Sí, la actividad física siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que como y quemo. Acuérdense de esto. Como y quemo, porque si nada más como y no quemo calorías, nada más voy a hacer reservas de grasa, voy a dañar mi corazón, riñones y todo. ¿Sí? Salud mental, eso aunque no lo crean, de verdad me relleno, es bien importante. Yo no les pido de que se vayan a una clase de yoga o mediten, que sería lo ideal, todo meditar, pero a lo mejor sí darnos unos 5 o 10 minutitos y pensar, reflexionar. ¿Cómo estoy en mi alimentación, en mi vida, en mi salud? ¿Qué quiero? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A quién le estoy dando prioridad? ¿Sí? Porque de repente, que la casa, el marido, la esposa, y al final nos dejamos a nosotros, la verdad. Analicemos cómo estamos ahorita. ¿Dormir? ¿Hay que dormir? Pues bueno, de 7 a 8 horas, dependiendo de sus trabajos, y no estar ahí como con pantallas en, a última hora del momento de dormirnos, porque pues el cerebro sigue trabajando. Hay quienes se duermen con los audífonos y el cerebro está tratando lo que era. Así es. Muchas gracias. Y ya casi para terminar, aquí viene un tarjetoncito, en su tarjetón viene su nombre. En su primer consulta los van a llenar con los datos que faltan. Está bien padre, léalo. Está muy interesante. Vienen aquí un semaforito que nos va a decir, de acuerdo a su peso, estatura, cómo están, si estamos en un peso saludable, sobrepeso, obesidad, etcétera, que eso ya lo vamos a ver en su consulta. Más adelante vienen como los ejercicios, todo lo que platicamos aquí. Pero ojo, también viene un ejemplo de menú de un mes. Nada más que ahí es más. Esto es lo primero que le digo, lo primero que digo. Estos menús ya vienen de México, no es que estén mal. Lo que a mí no me gusta es que aquí vienen embutidos. El primer menú, sándwich de jamón. Entonces, aquí yo les pido que ustedes, con lo que ya aprendieron, vamos a aplicar esos conocimientos. Y si yo veo algo aquí que no está coherente, pues no lo hago. Comenzar. ¿Sabes por qué lo hacen, doctor? Porque pues, las compañías de judíos tienen que vender, entonces aquí lo meten. Exacto, es el nada más. En todos lados es mercadotecnia. Entonces nosotros saber elegir qué puedo cambiar por el jamón. Acuérdense cuáles son las proteínas: panela de huevito, de frijoles o de aguacate o de lo que quieran, el sándwich, o bien dos taquitos de, ¿sí? Ahora, aquí si se fijan vienen muchísimas cantidades de fruta, vienen el desayuno, colación y cena, son 4. Entonces quitamos todas y las vamos a dejar nada más de colación, si alguien quiere seguir este, ¿eh? Es para que quien vaya queriendo empezar se pueda dar una idea de comenzar con esto. Ahora luego viene sopa de fideos con brócoli. Quitamos los fideos porque todas las pastas, acuérdense que su base principal, ¿qué son? Harinas. Entonces las harinas nada más nos van a inflamar, engordar, entonces no. ¿Qué puedo comer entonces? Sopita de verduras, podemos incluir, como dijeron por ahí, el elote, la tortilla, los elotes. ¿Sí? Sin problema. Entonces, esta es una idea. Por favor, que no se les olvide. Cada que vengan a nutrición hay que traerlo, porque aquí les vamos a dar su seguimiento mes con mes. Cómo van de peso, cintura, cadera. Y si tienen algún estudio de laboratorio, es bien importante que se lo traigan. Porque una cosa es cómo estoy por fuera, o sea, de mi peso, estatura, y cómo estoy por dentro. ¿Sí? Podré estar yo muy delgada, traer el colesterol elevadísimo, o viceversa. Poder ser una persona muy obesa y de verdad me sorprende que hay gente que está muy bien por el momento. Porque luego puede pasar que ya nos pase la factura al cuerpo, ¿no? Entonces hay que procurar. Ustedes van a ir a ver las raciones de los alimentos. Se las voy a decir rapidísimo porque ya creo que a mi compañera. Más o menos para que se den una idea. ¿Cuánto es una ración de fruta? Depende. Las frutas muy grandotas y muy pequeñitas se miden por tazas. ¿Taza cuánto es? La de 240 mililitros. Más o menos una mano puñada, 240, lo que me quepa aquí. Obviamente de piña, de sandía picadita, en esa taza.
¿Sí? Entonces, acuérdense, si dos porciones en el día, pues más o menos calcula. Porque luego nos vamos acá abajo al señor de la fruta, que es el botezón de litro, imagínense. Muy saludable y todo, pero abrato la glucosa con todo. El pepino también. Pepino y jícama son verduras. ¿Son verduras? Pero, ¿sí se puede comer? Sí se puede comer, pero ese es también medido. ¿O? También. Todo es medido. Menos el agua, que no tiene calorías. Por ejemplo, de pepino es una taza y de jícama es la mitad. Aunque uno pensaría que es libre, pero no. Al final tiene mucho almidoncito. Entonces ese almidón hay que medirlo también. Frutas medianitas como naranja, mandarina, tunas, ¿qué más? Kiwis, manzana. Kiwis, duraznos, son dos piezas, una ración de fruta. Acuérdense que no es lo mismo una ración y una pieza, ¿ok? Una ración, dos piezas de esta. Fresa incluye, son, perdón, las de pequeñitas como la de taza. ¿Qué fue una taza? Fresas, cerezas, manzanas. Frutas de una pieza, una ración, manzana y toronja, no me pierde. Frutas que son de media pieza, son las más dulces, plátano, mango y pera. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas, si bien tienen un índice glucémico más elevado, o sea que se nos sube la glucosa en sangre, ay, está haciendo mucho calor. ¿Me puedes ir a la puerta? Es que siempre nos prendan el aire, pero no sé por qué. ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Aguantamos media hora más así o no? ¿Qué me queda ahí? El jugo verde con toronja, se lo recomiendo. Sí, algo, ya para terminar. Entonces, si alguien les dice, oiga, que tengo diabetes, no puede comer plátano, ni sandía, ni uvas, es mentira. Sí se puede comer toda. ¿Cómo vamos a decirle que no a algo de la naturaleza? ¿Sí? Ojo, mientras no tengamos un daño en el riñón, ¿sí? Si ya hay daño en el riñón, va a haber ciertas frutas, verduras y ciertos otros alimentos que sí se van a restringir. Yo ni siento nada, seguramente no tengo nada en el riñón. Ojo, no se siente nada, ¿eh? Necesitamos hacernos estudios, revisar creatinina y ver cómo anda para hacer un cálculo y decir, ah, la tengo en tanto. Entonces, si tengo daño en el riñón o no tengo, ¿sí? De ahí en fuera, sí podemos comer toda la fruta que queramos en cuanto a variedad y cantidad. Ya sabemos solamente los vacíos. Los jugos verdes, ay, perdón. Yo los recomiendo, sí, siempre y cuando el 99% sea totalmente verde y que sean verduras. Nopales, pepino, calabacín, brócoli, perejil, lo que quieran ponerle verde mientras sea verdura, en base a agua, no jugo. Le podemos poner una pequeña porción de fruta, que puede ser como una rebanadita de piña o media manzana verde, ¿sí? Ahí sí, yo ahí le agrego, por ejemplo, jengibre, le puedo poner cúrcuma y le exprimo un limoncito para que se pare. Y sabe muy rico ahí, la verdad. Por ejemplo, alguien que no tenga como con mucho tiempo de sus verduras o hacer una ensalada, es una buena opción el jugo verde. Jugos de los demás, yo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? ¿Qué es? Pura fructosa. Y un tip rapidísimo. Acuérdense que todo lo que termina en osa es azúcar. Glucosa, fructosa, lactosa, sacarosa, sucralosa, maltosa y un montón de osas. Yo siempre les digo, relacionen a un osito con su miel, o a Winnie Pooh con su miel. Y sabemos que el oso o el osa es azúcar. ¿Sí? Tampoco le recomiendo yo. Salvo que sea una persona con un peso saludable, una atleta, personas con bajo peso, a lo mejor y de vez en cuando. Dependiendo, no sabemos.